Y esta habilitante ha llegado en buena hora. Es una habilitante para la paz, para la prosperidad económica, para proteger a los que trabajan, para proteger a los hombres y mujeres de esta patria que son decentes y que creen en la patria, que no están pensando en robar a los demás. Es una habilitante para todos. Es una habilitante para todas, para la gente que cree en la patria. Y esta habilitante, que como dijo hoy el diputado Diosdado Cabello, en su discurso final, cuando ya habían aprobado la habilitante, tremendo debate de hoy la Asamblea, mucho odio, resentimiento y desesperación. Mal consejero el odio al lado del resentimiento y la desesperación de los diputados que no defienden a quienes lo eligieron, sino defienden a quienes lo financian. Los diputados de la MUT que votaron contra esta habilitante, votaron a favor de la corrupción, sin lugar a votaron en contra de los ciudadanos que los eligieron. Yo se lo digo a los ciudadanos que los eligieron. Allí donde lo encuentre, exíjale cuentas, que le rinda cuenta. Porque si vamos a trabajar en un plan para seguir combatiendo la especulación viable de peso, ellos han votado en contra de los intereses nacionales, pero con un odio, un resentimiento y una desesperación que nos obliga a todos a cuidarnos y a cuidar la paz del país.